Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que bien. Acabo de grabar un video muy bonito para mí. Esperemos que esta vez no se esté grabando decentemente. A ver si me queda algo de comida. Ah, cierto, acá estoy cocinando mis patatas. Mis ricas papas. Ay, qué rico que son. Bueno, hoy estuve en el episodio que grabé y por algún motivo raro, literalmente un motivo rarísimo que no sabría qué pasó, porque no me grabó la voz, me grabó solamente el juego. Me fijé y tenía el tema del sonido. Fíjense ustedes también si les pasa a ustedes. También con su handicap, se me puso desactivado el micrófono. Y la verdad no lo sé. Ahora sí, ahora me fijé acá, tengo handicap. Fijé si tengo activado el micrófono y todo eso. Así que no se pueden perder mis divertidos y jocosos comentarios. Entré al Nether, que antes de terminar esta cosa, vamos a ir un ratito al Nether. Ok. Pero antes, quiero hacer una granja de caña de azúcar. En este episodio. Y quiero hacer una granja de recolección de, ¿cómo se llama? De esa cosa. De esa cosa de por allá. La quiero hacer. Ah, ya no me sale más. Ah, sí, me sale. Uy. A ver, me voy a fijar que el micrófono esté activado, por favor. Que cada vez que sale ese sonido me da cosa. Hola, OBS. Voy a pausar un ratito. Bueno, supuestamente tengo el micrófono activado, no me deja verlo. Gracias, pero lo tendría que tener activado. Así que bueno, a dormir. Ahora que vamos a estar un poquito usando la Redstone. Esa Redstone de porquería y también un poquito de piedra y Redstone. No sé. Vamos a averiguarlo juntos. Cómo hacer los pistones. No sé cómo hacer. No sé nada de eso. O sea, literalmente va a ser mi primera granja de recolección automática de estas cosas. Seguro los que son pros, como todos ustedes que me están viendo en este video, van a saber hacer este tipo de granjas. Pero sinceramente, como yo no soy un sabiondo del tema, voy a averiguarlo por mí mismo, por ustedes, con ustedes, cómo se hace, de verdad. No sé si voy a necesitar hierro, así que me voy a llevar la mitad del hierro, por si las moscas. Y voy a ver si realmente caña de azúcar tengo a rabiar. Quiero hacerme una recolección de caña de azúcar rapidísimo, tranquilo y para toda la familia. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Según me parezca a mí. Bueno, lo que voy a hacer ahora es recolectar toda esta caña de azúcar. Aparte, buenas, buenas. Tengo que darle de comer ahora. Quiero tener más ovejas. Más abejas, como digo siempre. Y nada, tengo que recolectar ahí por acá. Ahora acá tengo mi granja de plantitas. Bueno, rejunto todo esto. Y vamos a buscar un lugar donde se pueda hacer esta granja. Y obviamente voy a buscar un tutorial. Porque. Ja, ja, ja. Así que mientras hago todo eso, pauso. Y venimos en un ratito. Bueno, suponiendo que me funciona esta cosa. Hola. Porque me sigue saliendo Invalid que Operation ahí abajo y no tengo. Tengo miedo. Según lo que estoy viendo en un tutorial de, ahí les digo, de doble, a ver, espera, hay un tutorial del señor Lobodo que dice que de acá tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, puede ser. Un agujero así de 16 de largo. 16, contando este 17, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lo he hecho, lo he logrado. Final boss de Minecraft, hacer un agujero 17 largo. Vamos. Vamos a continuar con el tutorial porque me quedé hasta esta parte. O sea, así soy. Tendría que traer la cama para acá. La cama secundaria para acá. No me diga que ya me perdí. No, ya me perdí esta vez. No puedo ser tan distraído, ¿eh? No puedo ser tan distraído. Hace una granja espectacular la de que estoy haciendo ahí. Dios santo. Bueno, me traigo una cama. Sigo mirando el tutorial y continuamos. Chicos, ¿sabían que el cortapiedra sí o sí se tiene que picar con pico? Si no lo perdés el bloque. ¿Pero qué pedazo de herramienta? ¿Por qué? ¿Por qué son así, Moyan? Ah, bueno, tengo cama. Tengo redstone, así que. Oh, no estoy para tirar nada, ¿eh? No sé. ¿Dónde se cayó? Ah, mi redstone. Ahí está. Bueno, a continuar con el tutorial de granja de caña de azúcar. Bueno, después del agujero este, vamos a tener que apretar un agua por acá. El agujero de 17 largo, o sea, 1 y 16 para enfrente. Y supuestamente, si lo hice bien, tendría que haber un hueco entre estos dos. Sí, lo he hecho perfecto. Y dijo entonces que teníamos que. A ver, me voy a fijar. Ya vengo. Lo que dijo después es este bloque y este bloque se quitan con este bloque y este bloque acá. ¡Ah! Perfecto. Luego dijo que había que pillar un cofre doble y una tolva. La tolva se hace con un cofre y 4 de 5 de hierro, así alrededor de ese cofre. Bueno, el cofre doble, o sea, son 4 de madera por ahí. Como ya tengo las dos cosas, vamos a poner, me imagino yo, el cofre doble por acá. Y me voy a fijar. Me había olvidado, pero no presté atención, pero dijo que este también. Ay, Dios mío. Agáchate. Este también se va. Adiós. Y este apuntando al cofre. Por si acaso son como yo y no se dieron cuenta si lo hicieron bien. Rompen el coso. ¿Sí? Este tubito tiene que apuntar al cofre, entonces. Yo lo he hecho perfecto. Bien. Entonces ya tenemos un hueco de 16, 17. O sea, un 8 por 8 más uno al medio. Una tolva y un par de cofrecitos. Me voy a fijar con qué proseguimos. Bueno, ahora el chaval. Yo les digo que vayan a ver el video, estará abajo en la descripción. Dijo que agarremos la caña de azúcar lo máximo posible. El resto lo voy a convertir en papel ya. Y agarramos y plantemos esta parte. Y esta parte de caña de azúcar, excepto acá, porque acá obviamente no nos va a dejar. Y lo completemos lo más que podamos. Ok, ya tenemos una especie de dos torretas con caña de azúcar. Interesante. Ahora dijo que había que buscar observadores y pistones medio stack de cada cosa. Voy a fijarme si. Vamos a ponerlo acá. Por si acaso lo tengo. Vamos a fijarme qué necesito para observar. ¿Cómo se hará un observador?
Pero no, o sea, no me salió directamente ni siquiera en el técnico, nada. Ay, mamá, voy a tener que buscar en Google. ¿Voy a tener que buscar en Google? Pero si estoy acá me tendría que salir el observador. Ay, Mojang. Estoy en una parte donde no tengo la receta y no puedo encontrar observador. Me calmo, pauso, busco cómo sean sus observadores en internet. ¡Qué asco! ¡Mojang! Estoy muy jodido. Para los oxidados necesito cuarzo y para el cuarzo tengo que ir sí o sí al Nether. Déjame de joder. Sí, para hacer esto acá tengo que tener. A ver, ¿y pistones? Pistones. Bueno, esto es más fácil. Pero observadores con cuarzo. No quiero ir al Nether, no me da la gana. Ah. Pero tampoco hay que dejar estas cosas a la mitad del desierto. Vamos por cuarzo. No me gusta la idea, pero vamos a ir por cuarzo. Ah. Que sea, vamos con lo mínimo. Si vamos con lo mínimo para ver si puedo hacer algo. Para defenderme necesito un escudo. Un escudito. Por favor. No quería, no quería, no quería. Tu padre y tu tía me llenaran de esta porquería. Bueno, hacer una cosita. Voy a pausar. Vamos a dejar absolutamente. Bueno, esto no, esto lo tengo que llevar. El cubo, el resto y todo eso. Ay, Dios santo, pensé que tenía todo. No me gusta dejar las cosas a medias. Aunque no parezca, pero bueno. Vamos al Nether. Vamos a ponernos esto. Voy a llevar mi espada en mano. Mi escudo por acá. Voy a buscar para hacerme el. Vamos a buscar para hacerme la pechera y nos vamos al Nether a buscar cuarzo. Es que no puede ser más divertido este episodio, por favor. Y para cómo estoy quedando sin hierro. Guajaja. Ahí tengo una espadita de hierro. Igual lo y acá, ni acá. Y acá, opa, no sé qué fue eso. Pero bueno. Ah, que me está olvidando el pico. El piquito. Bueno. Dios me libre. Vamos a entrar. Quizás con armadura. A ver qué pasa. Por favor, vengo por cuarzo nomás, vengo por cuarzo. No los quiero molestar. No los quiero molestar, la verdad. Ok.
¿Sí? No son peligrosos, porque son, ahora son pocos. Pero la verdad, no veo ningún lugar donde pueda recolectar cuarzo. Un minutito. Ahí le bajé al clima, porque la verdad es que el ambiente del nuevo Nether, o sea, ese ruidito del nuevo Nether no me convence para nada. Vamos a picar un poquito más acá, que sea para tener un par de bloques. En serio. Pero no me convence para nada. Quiero fijarme bien mis coordenadas. 71-57. Vale. Y hay que ir con sumo cuidado, ¿eh? Qué bloques más feos. Para que todo más feo en este lugar, la verdad. Pero con calma y con cuidado se puede hacer grandes cosas. No. ¿Dónde estás? Bien. Ese pasillo no lo hice yo, ¿eh? Por favor. Solo es un poco de cuarzo. Tengo que salir de esta zona, ¿eh? No me gusta. No me gusta. Podría ponérmelo en creativo, pero la verdad no sé cómo ponerme cosas en creativo, si no, me lo pondría directamente. Si no tuviera que... Es que no encuentro ningún lugar rojo por ahí. Bueno, ahora puedo defenderme un poquito más. Ahora sí puedo picar un poquito más los bloques. Cosa que antes no podía. No tengo para montarme en ese bicho feo. Uy. No me gusta. No me gusta. Está feo. Está feo el asunto. A ver, vamos a caer acá. Sí, por acá. Vamos a intentar pasar de los problemas. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Maldito lag! No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué se tiene que laguear? ¡Epa! Más o menos me estoy tratando de ubicar en algún lugar. Por ejemplo, acá. Para picar así. Por favor, dejadme en paz. Y solamente hay estos bloques. Ah, quiero cuarzo. Antes era muy común encontrar cuarzo. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me juré, no voy a entrar al Nether por durante un par de meses, me voy a chetar bien, pero tengo que hacer una granja de caña de azúcar, que es muy importante, muy prescindible. ¿Qué necesitamos? Cuarzo. Ay, déjame de joder. ¿Qué es oro? Bueno, es oro.
El asunto no es entrar, el asunto es cómo salgo después. ¡Ah! Ahora, antes no me importaba morir el capítulo anterior que estuve coso. No me importaba morir. Pero ahora que tengo algo específicamente que hacer. En serio. Como que sí, sí me importa morir, ¿no? Ay, Dios santo, qué tensión. Bueno. Vamos a ver si puedo salir de este horrible idioma. Que no sé cómo se llama. Si alguien en los comentarios sabe cómo se llama este horrendo idioma, por favor, coméntenme. Cada vez divido dos en este episodio. Y ya en el siguiente, más tranquilo, explique todo de una cómo es el tutorial de la granja de caña de azúcar, según lo que estoy viendo acá en YouTube. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta acá. Vamos a poner esta acá. Agarro este bloque. Y ponemos acá. Acá y acá. Acá y acá. Hacemos. ¿Qué es esto? ¡Ay, es cierto! Tengo que traer algo de oro dentro del. No, me van a violar vivo, cierto. Que están los bicharracos esos feos ahora. ¡No! ¿Cómo salvé de eso? Eso que estoy normal, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? Antes a pecho descubierto me iba contra los as, ahora les tengo miedo. Pero no hay nada rojo para picar. Lo digo en serio, no hay un lugar rojo para picar. Ya no hay. No existe ya. No existe la demo. ¡Ah! Me encontré el Ruby. ¿Me das autógrafo, ingeniero? Me muero acá. Te disculpe, buen hombre, en serio. Oh, Dios, Nether. Oh, no, para abajo. Encontramos una fortaleza, encontré una barrita de Blaze. Y yo encontré una motivación para literalmente odiar más el Nether. Antes sin nada lo detestaba, ahora con esto lo detesto más. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡En serio! ¡En serio! ¡Amigo mío! ¡No! 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 No me soltaste nada, desgraciado. No quiero ir a casa. ¿Saben qué? Ni ahora. ¿Tengo algo atrás? No tengo nada atrás.
Él tiene arco y yo no. Bueno. Ya, tranquilo, sniper. No es por allá, había venido. Chau. A ver si bajando más, salgo en algún lugar mínimo decente. No. Se da media vuelta, ¿eh? Y de la emoción tiro el... las cosas. ¿Me dio cabeza? No me dio cabeza. ¿Qué haces acá? Se me va a romper el escudo. No puede ser la vida más maravillosa. No es uno, no, son cuatro. ¿Cuántos son? Hay patitas, ¿para qué las quiero? Ah, me voy para casa, me voy para casa. ¡No! ¿Qué tan difícil es encontrar cuarzo? ¿Qué tan difícil es encontrar cuarzo? Si así, para entrar al Nether, tenés que estar... Me preparé mínimamente pensando, bueno, voy a buscar un lugar rojo ahí, toda la cosa, y no puedo, no puedo, no puedo. Ah. El fin... Fijarme cuánto estoy grabando. Creo que ya es un episodio demasiado largo. ¿Ok? Ya es un episodio demasiado largo. Y... vamos a ver qué tal. Por mi parte me despido, les deseo a todos ustedes un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche. Y vamos a hacer lo de la granja de los aldeanos. La verdad, lo de los aldeanos me dije a mí mismo, ay Dios mío, qué flojera todo eso. Sé que los aldeanos están por allá. Ok. Pero vamos a sí o sí, para avanzar a este estúpido juego, sí o sí tengo que ir por los aldeanos. No me gusta. No me gusta nada la idea, pero bueno. Voy a tener que volver a explorar. No me acuerdo dónde están los aldeanos. No sé qué están viniendo por acá y por ahí. Bueno. Por mi parte, me despido. Deseo a todos ustedes un hermosísimo día. Que les vaya más que bien en la vida, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y por mi parte, me voy. Un like, una suscripción por este pobre sordomudo. Y será hasta nuestro siguiente video, donde espero que el Nether me trate mejor o lo ponga en fácil y ya entro por coso y ya está. Total, total. ¿Viste arañita? ¿Cómo es el Nether? ¿Viste arañita? ¿Cómo es el nuevo Nether? Me ignora. Araña culea. Bueno, ahora sí, nos vemos, muchachos, y adiós.